Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar. Queridos hermanos, queridas hermanas, en el Señor, un domingo maravilloso para vivir intensamente. Domingo 19 de abril de 2020. ¿Por qué vivirlo intensamente, aunque no podamos salir de casa? Porque se nos aparece la palabra de Dios. ¿Qué sinónimo de vida? ¿Qué sinónimo de fe? ¿Qué es sinónimo de esperanza? Segundo domingo de Pascua, tras haber vivido el domingo pasado, el domingo de Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesús. Y en el texto de hoy tomamos uno de ellos, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, los versículos 19 al 31. Como es extenso, lo voy a recordar con simples palabras. Cuando Jesús se aparece por primera vez ante sus discípulos, luego de haber sido resucitado. Y entre los discípulos encontramos a Tomás, el paradigma del ser humano, podríamos decir más desconfiado, que necesita pruebas fehacientes para admitir que es realmente el Jesús resucitado que se aparece ante ellos en esa ocasión. Y es así que necesita Tomás tocar con sus manos las heridas del Maestro para constatar que realmente es Él. Este texto me interpela muchísimo porque tenemos en él las dos reacciones, ¿verdad? Las dos reacciones del ser humano. La fe, la esperanza, la alegría del encuentro con Jesús, la fiesta, después de haber estado atemorizados ante la muerte de Jesús, después de haber sido ellos testigos de ese mundo de oscuridad, de sombra, de persecución, de angustia, de muerte misma. Y por el otro lado, la desconfianza, el miedo, el no saber hoy también qué irá a suceder en este contexto del coronavirus, que es un flagelo a nivel internacional. ¿Qué va a suceder hoy? ¿Qué va a suceder inmediatamente después? ¿Cómo van a situarse los países, nuestro propio país, luego de esto, cuando esto flagelo acabe? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a ello? Y no solamente por el coronavirus, por tantos otros acontecimientos de muerte que suceden en nuestro mundo. Y la invitación es a que podamos discernir en profundidad cada uno de nosotros y nosotras, a solas con Dios, ¿cuál o cuáles serían nuestras reacciones, entre comillas, naturales y espontáneas? ¿Negarnos de algún modo o dudar de los milagros que Jesús realiza cada día? ¿Dejarnos invadir por las dudas, por el miedo? ¿O dejarnos llevar por la esperanza, por la fe, y realmente sentir que es Dios en Jesucristo quien tiene la última palabra, más allá de nuestras tristezas, de la muerte que nos ronda, de las personas cercanas o lejanas a nosotros que han perdido seres queridos por diferentes circunstancias? Mantener la llama viva del amor, de la esperanza, de que Jesús siempre vencerá a la muerte. La muerte jamás podrá apagar la vida. La oscuridad jamás podrá vencer a la luz. Cuando sentimos dentro de nuestro corazón realmente esta convicción, este sentimiento,
nuestra vida puede dar un giro mayúsculo. Acercarnos a Jesús nuevamente es acercarnos a la vida, y la vida se contagia a partir de nuestro propio testimonio personal. Deseo que tengamos un domingo lleno de vida, de luz, y que así sean siempre nuestros días en este tiempo y en esta vida y en este planeta Tierra. Gracias. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.